hemos conocido profundamente lo que representa el hecho de existir. Hemos visto que cuando el Padre creó la vida, lo hizo con tanto amor que merece ver hijos que realmente sepan pensar. Nos hemos reunido continuamente, siempre para progresar, siempre para darle más fuerza al lugar en que habitamos y para estar totalmente unidos. Somos bastantes seres trabajando en el equilibrio. No crean que son unos cuantos cientos o miles. Somos millones. Millones de seres que trabajan todos los días en su evolución. Bien pensada ahora todo lo que necesita este pequeño mundo para no contaminar el resto del universo. Es impresionante que un pequeño mundo pueda contaminar el mismo universo. Por esta razón, si tienen tanta contaminación, hay tanto odio y hay tantos seres oscuros metidos en este lugar, en el momento en el que pudiera querer pasar, estallaría, todo esto se convertiría como una especie de fragmentos que iban cayendo en todos lados, volverían a crecer y hacer una contaminación terrible. No vamos a permitir eso. Tenemos que procurar estar conscientes de que este planeta está costando mucho trabajo porque el mal no puede dominar a los seres humanos para enseñarles a tener deseos tan solo de fuerza y de poder, poder, poder. Ustedes mismos lo ven y lo ven así como con miedo, con tristeza. Ya no solo las grandes guerras, los generales, los capitanes, los que hacen todas esas cosas terribles. Ahora ya son una guerra continua del hombre contra el hombre. Se han formado grupos muy grandes, combatiendo a sus propios semejantes, haciendo daño, sacándoles el dinero con miedo, vendiéndoles el terrible producto de la droga, el alcohol y sobre todas las cosas, ya muchas veces los hacen pagar porque les respeten el lugar en el que están trabajando. Es una guerra total. El ser de la oscuridad cree que ya triunfó. A nosotros nada más nos dice, pueden hacer algo, ustedes respetan, ustedes no pueden manipular, ustedes no pueden decir que van a hacer las cosas con más fuerza, porque ustedes tienen que ser quienes respeten el libre albedrío como nunca. Así que ganamos, así como nos dicen ellos. Nosotros seguimos nuestro camino, seguimos observando, seguimos amando, seguimos introduciéndonos en la mente de los hombres para conocer su fuerza que ha disminuido tanto, pero encontramos gente buena. Pero aún así la gente buena está enojado con el vecino, con el papá, con la mamá, con el primo, con el hermano, con el amigo, con todos, enojados porque no se pusieron de acuerdo. No es así que piensen en matar, en hacer un daño mayor, pero el solo hecho de poner energía negativa dentro de su hogar, dentro del lugar en el que trabajan, nos causa un verdadero problema porque están debilitando la mente de los demás. Nos dicen, yo no puedo perdonar porque me dijo, ahí sí está muy triste, perdonar. Será mejor decir comprender y perdonarme a mí mismo porque fui yo quien empezó a provocar, o tal vez me provocaron y contesté. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no nos ayudan? ¿Por qué los veo a todos tan contrariados y tan preocupados? Porque no pueden entender, ya sean familiares o sean amistades o sean gente de trabajo, pero ahorita en los círculos que se están formando tiene que haber totalmente amor y equilibrio. Algunos dicen, nosotros sí estamos muy unidos, son los de otro lugar los que están desunidos. Bueno, si ustedes se dan cuenta de gente de trabajo, pero ahorita en los círculos que se están formando tiene que haber totalmente amor y equilibrio. Algunos dicen, nosotros sí estamos muy unidos,
son los de otro lugar los que están desunidos. Bueno, si ustedes se dan cuenta de un defecto que tiene otro grupo, pues ayúdenos a pensar que vamos a estar unidos todos, porque esto tiene que triunfar. Somos soldados del amor, somos soldados del Padre, somos soldados del Maestro Jesús, y yo creo que no debemos tallarles. Solo nos piden el amor, la comprensión entre nosotros mismos, paz interior, que es lo que tienen que encontrar cuando se sienten liberados de todo aquello que les pareció que era el error del otro y que no lo pueden perdonar. Por ello, hacemos tanto hincapié en esto, porque a pesar de que son todos los famosos grupos, gente buena, deseosos de cumplir, deseosos de recibir lo que hemos prometido, deseosos de vivir en un planeta que realmente sea un paraíso, deseosos de darle a sus hijos lo mejor. Sin embargo, ¿por qué no pueden encontrar paz interior, observarse con amor, ayudarse a entender y siempre ver con amor a todo ser humano? Siempre comprensión, por favor. Ya en esta ocasión exijo que nos escuchen, porque estamos listos. Las naves, como quien dice, están moviéndose por todos lados. Estamos estudiando todo lo que tenemos que hacer. Si se dan cuenta, no se han dado cuenta del peligro en el que está ahorita el planeta. No dicen así como, oye, esto está terrible, ahora se está quemando el Amazonas y ahora se está quemando otro lugar por allá y no ha llovido y el mar está mal y todo está mal y se están deshielando los polos. Pero todo eso, ¿qué podemos hacer? Pues enviar energía positiva a todos los lugares en donde existe vida, que nosotros somos los que nos encargamos de equilibrar totalmente este planeta. Claro que hay que equilibrarlo. No vamos a permitir que se siga destruyendo como si se estuviera odiando a sí mismo el planeta, porque realmente todo esto que está sucediendo es como si estuvieran deseando morir alguien que tiene vida. Y los que lo habitan, pues querrán morir con él. Entonces mejor vamos a trabajar juntos. Vamos a dejar que trabajen los hermanos. Lógicamente los que vamos a provocar, ya sean lluvias, ya sea un equilibrio en el planeta, procurar que hagamos algo con esos mares, somos nosotros, tenemos el poder para hacerlo. Ustedes ya no tienen ningún poder. Todo lo desperdiciaron en hacer cosas que ni siquiera fructificaron. Pero si son seres que saben amar, si son seres que saben buscar una verdad y se dedican a meditar para mejorar sus sentimientos, mejorar sus relaciones con sus hermanos, con sus parientes, con los que quieran, y que a pesar de que el otro sea el que quiere ofenderlos, no contesten ni lo sientan. Piensen que con el ejemplo le van a ayudar a esa persona para que se integre. No hay nada más terrible que oír decir no puedo perdonar. No les gustaría que naturalmente les dijera el Maestro Jesús, pues no los puedo perdonar. Se van a quedar a la mitad y no van a poder disfrutar de todo lo que les hemos dado. Y es por ello, hago hincapié, porque estamos ya introduciéndonos dentro de lo que tiene este cambio, porque ya no podemos ver tanta maldad, tanta fuerza contraria a lo que es el amor. Tenemos que detener todo esto. Y a quienes les hemos llamado es porque les hemos encontrado cualidades que todavía no se reconocen para sí mismos. Voy a pedir esto. Cada día que amanece, digan, hoy va a ser el mejor día, porque hoy voy a estar en paz conmigo mismo y con los demás seres que conozco. Y si es alguien que me ofendió, entonces yo quiero decirle que es una persona a la que estimo y que vamos a estar unidos en todo momento. O si no se lo quieren decir porque se sienten que se bajaron, además demuéstrenme que forma parte de sus vidas. Por ello, si estamos ya en el umbral de todo lo que hemos pedido, y estamos en el umbral del cambio, y está todo listo, no crean que podemos esperar más, porque el planeta no puede desintegrarse, porque tiene que seguir perteneciendo
a un sistema planetario que vamos a mantener en equilibrio. No vamos a permitir que se destruya. Eso es lo que quiere hacer de la oscuridad. Que reviente el planeta con los errores que hace el hombre y que se lleve a todas estas almas para que se conviertan en demonios que le sigan siguiendo a él. Así que mejor piénsenlo, y si no son gente de maldad, piensen que ojalá, como dicen ustedes, puedan cambiar. Estos seres se dedican a vender droga, a dar droga, sin que se den cuenta las personas, a hacer cosas terribles. Están formando poseídos en una forma impresionante. Están las cosas peor de lo que ustedes pueden observar. A ustedes no los vamos a exponer. Los vamos a poner en el lugar en que los puedan escuchar y que llamen la atención, porque se van a ver contactados, porque van a ser personas que van a poder dar amor. No, no los vamos a exponer tampoco que les hagan ningún daño. Todo lo que queremos es que estén en equilibrio y sean un ejemplo para todo ser que los observe. El ejemplo. Así que si ya es el tiempo, ya no me digan no puedo. El no puedo lo van a quitar de su vocabulario. El no puedo entender a esta persona porque me miro feo, porque me contestó mal. Por favor. Si no, tenemos que mandarlos a que se vayan a estudiar a otro lado, porque no van a poder estar en los grupos que están formando. Sí los podemos mover sin hacerles daño. Y un día puede decir, yo ya no aguanto y me voy, y se une donde no va a ser feliz. Entonces mejor digan, sí puedo, sí creo, sí soy, sí entiendo. Miramos nosotros hacia atrás, a este planeta. Algún día muy hace muchísimos tiempos, sí fue hermoso. También vimos cómo paulatinamente se fue destruyendo cuando llegó el mal a la Tierra. Cuando empezó a enseñarlos a matar, derramar sangre, comer cadáveres y matarse entre hermanos. Ahí fue donde vino el caos a este planeta, el caos a esta humanidad, que podría estar en un vergel si hubiera cuidado cada lugar que llegó a vivir, si hubiera sembrado frutos y si hubieran estado unidos para poder tener los mejores hogares. Sin sentirse nadie superior a otro y todos trabajando la tierra, trabajando para seguir hacia arriba y hacia adelante con todo lo que tienen que hacer, que puedan tener ese mar limpio, esos ríos impecables, si lo hubieran podido hacer. Sería maravilloso saber que realmente un día aprendieron a pensar, que son siglos y tiempos pasados en el que el hombre ha cometido todos los errores posibles. ¿Por qué? Debo hacer esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se les olvidó pensar? ¿Por qué no quieren pensar? ¿Por qué no quieren amar? Porque hemos visto desilusionantemente que entre algunas familias hay un choque, y en amistades también. No se quiere ni hablar ni voltear a ver porque el otro fue el que cree que tiene la razón y el otro no la tiene. Tonterías como esas, porque en todo sexo grupo no hay maldad, en absoluto. Hay amor para aprender y hay amor para seguir estudiando. Sigan estudiando y practicando, por favor. Estamos empezando ya. Ustedes dicen que no han visto las naves, que como que están empezando. Yo todavía estoy aquí en mi casa y todavía salgo y estoy ahí con miedo. Ah, porque sí los vemos temerosos por la cantidad de violencia que hay en el planeta. Pero ya saben ustedes que ustedes nadie los puede tocar. Porque están totalmente protegidos por nosotros. Totalmente. Siempre y cuando no vayan a caer en el error de volver a comer algo que indebido o beber el veneno del alcohol. Y además los pueden marear. Es nada más una. No me quites el placer de que estés conmigo. No. Ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque naturalmente quieren desequilibrarlos. Son ustedes seres consentidos por nosotros, porque le habían encontrado cualidades tan especiales para que podamos trabajar juntos, porque encontramos cualidades que ustedes no se reconocen. Pero ya afloren todo el amor que pueden llevar dentro
sean grandes, sean buenos, sean calma, sean vida. Son ustedes seres consentidos por nosotros. Y además los pueden marear. Es nada más una, no me quites el placer de que estés conmigo. No. Ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque naturalmente quieren desequilibrarlos. Son ustedes seres consentidos por nosotros, porque le habían encontrado cualidades tan especiales para que podamos trabajar juntos, porque encontramos cualidades que ustedes no se reconocen. Pero ya afloren todo el amor que pueden llevar dentro. Sean grandes, sean buenos, sean calma, sean vida. Y cada vez que sientan el más mínimo enojo o rencor, acuérdense las recomendaciones de este maestro, que todo lo que quiere es verlos progresar y ser seres que realmente puedan tener la fuerza para ayudar al equilibrio de este mundo. Por ello, si hay alguno que falle, dejen que le digan, nomás acuérdate yo y este mensaje, para que estén tranquilos. Ámenlos a todos, ámense auténticamente. No se estén buscando defectos que ni siquiera entienden porque los tienen. No sean seres que no pueden comprender, sobre todo cuando alguien cometió un error. La comprensión es lo más importante. Y ya después, llevar una vida equilibrada con esa persona, le dicen que les contrarió. Voy a pedir que hagan un análisis cada uno de su vida, de sus pensamientos. Si respiran profundo y están en paz, se van por la noche a recostarse en un lugar tranquilo, ponen su meditación, cierren sus ojos, reciban a los seres que les cuidan, digan, mañana va a ser el mejor día, porque voy a practicar todo lo que me han enseñado los maestros, porque ahora sí quiero tener el primer lugar y quiero ser de los más aplicados y quiero tener algo así como hacen diplomas o bandas de gran honor, cosas por el estilo, que es lo que se dan. ¿Por qué? Porque fueron seres que lograron entender un mensaje de paz que les hemos dado durante tanto tiempo. Pero vuelvo a repetirles que ya estamos empezando. No es para un día de estos, ni es porque todavía falten otros 1000 meditaciones, pues ¿dónde vamos a acabar? Ya no, ya son suficientes, no para que hayan aprendido a entender la razón por la que estamos aquí y la razón por la que los hemos elegido. Mi vida ha sido totalmente llena de aventuras increíbles. Todo lo que se puede imaginar he vivido. He conocido mundos más increíbles, he conocido seres que habitan otros mundos que te parecen lo más maravilloso, pero también tristemente he conocido al ser de la oscuridad, que es lo más feo que puede existir y que sigue insistiendo que le va a quitar al Padre su universo. No puede ni con un planeta completo, porque así lleva uno y este no lo va a tocar, pero por poquito se lleva otros más. Por ello, si nosotros trabajamos intensamente, les hablamos con tanto amor, deseamos su felicidad, deseamos llenarlos de bienestar, deseamos que sepan lo que es vivir auténticamente y que puedan viajar de un lugar a otro a la velocidad del pensamiento, puedan conocer todos los rincones de la tierra, para que también entiendan que el hombre pide ayuda. Así sea el más malvado, así sea el criminal más terrible y así sea el ser que está odiando porque está en la pobreza más grande o porque está en la opulencia y también lo han traicionado. Hay mil cosas que se pueden ver, pero se puede arreglar. Todos son seres que pueden pensar y ustedes van a ser el ejemplo, ustedes van a llegar como maestros, ustedes van a ser reconocidos como personas que bajan de las naves y que están siendo preparados para algo muy grande. Cuando los reconozcan como contactados que pueden transmitir un mensaje, los van a escuchar. Y entonces sí, a sacar enfermos de los hospitales, ayudar a que se acabe tantas enfermedades, ayudar al niño
ayudar a los padres que piden tanto por sus hijos, ayudar al anciano que quedó olvidado con todos sus problemas, ayudar al ser humano, a sus compañeros, a los seres que conocen. Vamos entonces a iniciar este tiempo. Estamos ya listos. Ya empezamos, nosotros sí estamos trabajando. Nomás díganme si están trabajando. Porque es algo tan sencillo como es el hecho de que no exista absolutamente ningún pensamiento de negación, de que nunca se critiquen unos a otros, de que se acepten tal como son y con una sonrisa se vean todos los días. Lo más sencillo es eso. Entre parientes o entre amigos, los que se están preparando, siempre demuestren que hay una paz total en su ser y que su mente trabaja como debe trabajar un hijo del padre. Porque, como vuelvo a repetirles, todos ustedes son seleccionados como seres que pueden pensar y que pueden trabajar en esta misión. Si no, ni los hubiéramos llamado. Hay muchos otros que no hemos llamado porque está muy deplorable su condición mental, pero todavía deseamos que algún día ustedes mismos nos ayuden a recuperarlos. Pero como van a tener que verlos a ustedes llenos de felicidad, una salud increíble, una juventud muy especial, porque los van a ver que aquel que no veía bien ve perfectamente bien, que aquel que tenía cualquier tipo de defecto lo recuperó, que el anciano va a dejar de ser anciano, y el gordito pues va a tener su cuerpo como lo ha pedido. Cuando nos vean esos cambios, pues van a desear ser como ustedes. Entonces con eso los incitamos a escucharlos. Pero ustedes son los que tienen que mostrar que todo eso se lo ganaron aprendiendo a amar, aprendiendo a ser, aprendiendo a conocer, aprendiendo a comprender. Por ello, si no les pedimos nada que no sea posible hacer, díganos que realmente sí podemos contar con ustedes para que nuestro Padre se sienta orgulloso de todo lo que nosotros hemos hecho. La luz del Padre está con ustedes. El Padre quiere verles a ustedes convertidos en ángeles que pueden llenar este planeta de vida y que nos pueden dar la alegría de saber que como ustedes iban a ser escuchados, nosotros ya no seríamos escuchados. ¿Nosotros qué ejemplo les podemos dar? Nos van a ver como ángeles perfectos y entonces que nos den. Pero no van a entender cómo se trabaja para ser cada día mejor y convertirse en un ángel de la tierra. Si los ven a ustedes convertidos en seres que llevan una belleza interior y una belleza exterior muy especial y que al hablar transmiten paz, entonces sí van a creer. Porque nosotros no podemos estarnos acercando físicamente que nos vean a esta humanidad, que todo lo que debe hacer cuando ve un ser, como dicen, superior, aunque no nos sentimos superiores, entonces empiezan a venerar y a exigir y a decir que les tenemos que dar. Ustedes son los que nos van a representar, ustedes son los que elegidos, ustedes son los que tienen que trabajar. Entonces, ese defecto de no poder estar totalmente en paz, se los pide este maestro, que en todo momento les da todo lo que tiene para que sean felices. Este maestro, ya decir que les tenemos que dar. Ustedes son los que nos van a representar, ustedes son los que elegidos, ustedes son los que tienen que trabajar. Entonces, ese defecto de no poder estar totalmente en paz, se los pide este maestro, que en todo momento les da todo lo que tiene para que sean felices. Este maestro que todos los días está yendo con el Padre para decirle al Padre que sí vamos a lograrlo. Este maestro que todos llaman y ya conocen. Ahora sí soy de nuevo el maestro Lanizo, que naturalmente tengo un compromiso gigantesco ante el Padre por lo que hemos hecho. Todos mis compañeros igual, todos somos iguales. Todos somos fuertes, todos somos vida y todos somos seres que queremos decirle al Padre que cumplimos con esta misión tan difícil, es la de enseñar al hombre a creer, enseñar al hombre a amar, enseñar al hombre a pensar, sin que nos estén viendo para que lo exijamos, porque supimos elegir con mucho cuidado
principales personas que nos van a representar. Así que siéntanse orgullosos por ser elegidos, porque aquel que oye un mensaje y siente que vibra su ser, quiere decir que es un ser que está siendo llamado por nosotros y que va a tener mucho trabajo, eso sí, pero que ese trabajo va a ser lo más maravilloso que ha podido tener. Y ya después, a vivir. Tienen que darse en el paraíso que va a ser este planeta, que se quedará, sí que es en nuestros mundos también, porque los vamos a tener como consentidos por haber correspondido a nuestro llamado y habernos ayudado intensamente para que el Padre pueda recuperar a estos hijos que ama tanto. Como siempre les hemos dicho, que tristemente en esta tierra lo olvidaron, ni siquiera se imaginan quién es totalmente, porque lo respetan aparentemente. Más bien le exigen, lo veneran, o lo ignoran porque no les da lo que pide. Por ello, yo sé que todos nuestros elegidos no nos equivocamos. Ámense mucho, demuestren que entendieron nuestro mensaje. Ámense mucho, demuestren que están preparados. Y díganle al Padre que cuenta con ustedes. Este maestro que ha hecho lo indecible, siendo un ser maravilloso, está a la diestra del Padre, que todo lo tiene. Se vino como humano para poder ayudar a esta humanidad a pensar, para poder ayudar a esta humanidad a creer y para poder ayudar a esta humanidad a ser seres que realmente puedan estar cerca del Padre. Es un maestro más allá de lo que ustedes pueden conocer. La gran madre, la belleza más grande que existe en el universo, también como un ser pequeño, como una niña, se ha presentado en la tierra porque quiere ella saber que puede ayudar al Padre a recuperar a estos hijos en esta tierra aparentemente que venera y que tristemente le olvidaron. Amor es la clave, no olviden. Quiero verlo a todos ustedes unidos en paz, por favor, en paz. Ni malas caras, ni críticas, ni tonterías con las que todavía están haciendo. Amor, comprensión, fuerza y demuéstrenos que ya podemos subirnos a la gran nave como lo hemos prometido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí en vivo. Como siempre, me da mucho gusto y mucha alegría estar con todos ustedes, saludarlos desde la Ciudad de México. Estamos, y donde quiera que se encuentren, en un día más juntos y reunidos para estudiar y meditar al lado de nuestros maestros, de las estrellas, al lado de nuestros seres que nos guían, que nos acompañan, nuestros ángeles, al lado de todos ustedes compañeros, al lado de Sarita y al lado de todos los seres de la luz de las estrellas. Escuchamos una meditación muy hermosa del maestro Alan Iso que vamos a estudiar esta noche y vamos a analizarla un poco detenidamente. Ya saben que estamos estudiando ahora cada meditación con más conciencia, con más empeño, con más claridad para poder entender, porque pues cada cabeza somos un mundo y a veces entendemos otra cosa o a veces se nos pasa algo. A veces yo creo que vale mucho la pena estudiar de los mismos compañeros de este mundo como seres humanos que tenemos las mismas capacidades y que no somos superdotados, aunque nuestro maestro Alan Iso nos acaba de decir, ustedes tienen cualidades que ni siquiera se han reconocido, que ni siquiera conocen, y eso es verdad. Hace ya muchos años, cuando llegamos a Villa Sarita, ni siquiera teníamos idea de lo que se nos iba a presentar, de lo que íbamos a vivir, de lo que íbamos a avanzar de alguna forma, porque simplemente nos sorprendieron nuestros maestros. Poco a poco nos dimos cuenta justamente de muchas cualidades, porque yo creo que cada uno de nosotros
nos reconocemos a la perfección. Nosotros mismos no podemos hacernos tontos. Nosotros mismos sabemos nuestras cualidades, lo que somos capaces de hacer, nuestros miedos, nuestras limitaciones, lo que desearíamos progresar y superar y avanzar o avanzar. Y naturalmente una de esas cosas personalmente eran varias cosas, como tal vez la timidez, o tal vez, la timidez, la pena de poder hablar a lo mejor. Imagínense, o el hecho de tener mala ortografía y de poder mejorarla, de tener mala dicción y poder avanzar con la dicción, poder leer en público, poder hablar en público, poder transmitir un en vivo, un programa, estar en la televisión, comentar para la radio, hacer apuntes con resúmenes de lo que aprendíamos en Villa Sarita, en fin, muchísimas cosas. Todos tenemos las mismas capacidades, pero lo más importante es creer en uno mismo, estar seguro de lo que somos cada uno de nosotros. El querer es poder, como nos han enseñado nuestros maestros, y decirse creo, soy. Porque todos tenemos esa fuerza, todos tenemos una mente, un cerebro que podemos utilizar para pensar, para razonar, para creer, para crear. Y es justamente lo que nuestros maestros nos envolvieron durante muchos años y que el día de hoy con todo mi amor les compartimos, porque yo creo que vale mucho la pena. Hemos sido testigos y hemos tenido la experiencia de vida al lado de Sarita y de todos ustedes en los últimos años. Hemos sido testigos del contacto con Sarita, hemos estado conscientes del estudio, el conocimiento tan profundo que nuestros maestros nos han enseñado, a pesar de que son mensajes relativamente sencillos y fáciles de entender. Y digo relativos porque a veces el control de las emociones es muy difícil. El maestro Alaniso nos acaba de decir algo muy hermoso. Siéntanse orgullosos de ustedes mismos porque han creído en nosotros, porque al momento de escucharnos algo vibró dentro de su ser. Siéntanse felices. Gracias a todos por estar aquí en vivo. Bienvenidos a todos, compañeros de estudio. Vamos a compartir este video. Lo vamos a compartir abiertamente en el canal de YouTube después de que lo hayamos terminado. Recuerden que ya no podemos dejarlo abiertamente en el Facebook. En el canal de YouTube de René Martínez vamos a dejarlo abierto para que puedan escuchar la meditación que acabamos de escuchar y también este pequeño resumen que, como siempre, nos encanta compartirles, porque como el día de ayer les platicábamos en el en vivo, es lo que venimos haciendo hace muchos años y yo creo que sí nos ha servido un poco. Por eso se los queremos compartir a todos ustedes, sobre todo las experiencias, el aprendizaje y todas estas cosas increíbles que nuestros maestros nos enseñan en cada meditación. A veces basta analizar una meditación con mucha calma, con mucha conciencia, con mucho razonamiento, con mucha concentración. Meditar es aprender, y aprender es lo que estamos haciendo en este momento y compartir. Gracias a todos por seguir juntos en este espacio. Como les decía, vamos a compartir este video en el canal de YouTube abiertamente para que puedan entrar, para que puedan ver lo que estamos compartiendo y para que puedan darse cuenta del estudio que estamos realizando y de toda la labor y todos los proyectos y toda esta nueva etapa que estamos viviendo para crecer, para transmitir y para que todo este hermoso trabajo de Sarita pueda seguir creciendo y sea la continuidad de todo eso que realizó y que no desaparezca. Gracias a todos por seguir juntos. Vamos a compartirles lo que acabamos de escuchar y estudiar en este momento. Existir. Escuchamos al maestro Alaniso decir la palabra existir. Ellos en todo momento comprendieron lo que representaba existir.
gratis. Ellos nos dicen, nuestro maestro Alan Iso, que son millones de seres que existen en el universo. Y también son millones de seres que están en esta tierra ayudando. Ellos tienen mucho cuidado de que el ser humano no contamine el universo. Porque este mundo, este planeta está lleno de contaminación, está lleno de odios. Y si este mundo cambiara de tiempo, cambiara de dimensión, como no está en equilibrio, pues simplemente estallaría. Por eso nosotros tenemos que controlar eso. Por eso estamos aquí. Pero el ser humano no entiende, porque siempre hemos visto en toda su historia guerras continuas del hombre contra el hombre, el mismo hombre contra el hombre. A través de la estimulación o la, pues, del ser de la oscuridad, que mediante drogas, alcohol, están en una guerra total, viven en guerra total. Porque el ser de la oscuridad los ha mal aconsejado, los ha envuelto en la energía negativa. La energía negativa que muchas veces hemos visto que la llevan hasta sus hogares. En su hogar se debilita si esa energía negativa penetra. Perdonar. ¿No sería mejor decirse comprender o comprendo? Círculos de meditación y de estudio. Estamos viendo que en este momento ya hay varios grupos que estudian verdaderamente, pero que nos da mucha tristeza que se critican a veces. Los queremos ver en círculos, pero de amor y de equilibrio. Eso tiene que haber totalmente amor y equilibrio. Somos soldados del amor, recuérdenlo. Son soldados del amor también, del amor del Padre y de nuestro Maestro Jesús. Paz interior. ¿Encuentran esa paz interior? Y ustedes la sienten cuando se sienten su ser liberado. Siempre sean comprensión, por favor. Comprensión. Todo está mal, naturalmente, en este mundo se está quemando por allá y se está quemando por aquí y por allá. Y también hablan de que se están deshielando los polos, se están dando cuenta que están pasando cosas que no son normales. Que los polos se están deshielando y que se quema por aquí, que se quema por allá, y ya se dieron cuenta. Y sí, todo esto realmente está sucediendo. Ustedes los hemos visto con mucha calma. Quieren mejorar sus sentimientos. Ustedes, los que nos escuchan, los vemos y podemos ver que quieren mejorar sus sentimientos. Tienen cualidades que todavía no se reconocen para sí mismos. Están las cosas peor de las que ustedes pueden imaginarse en su planeta. Por eso estamos aquí y les pedimos estén en equilibrio y sean ejemplo para todo ser que los mire y que los observe. Recuérdenlo. Decirse todos los días, sí creo, sí soy, sí entiendo. Díganselo ustedes mismos. Porque en este mundo se les ha olvidado pensar, porque no quieren amar, como en las familias, por ejemplo.
se están llenando de odios y no falta aquel que esté desequilibrando. Hay maldad. Ya penetra la maldad en las familias, en todas las familias. Sigan estudiando. Sigan estudiando y practiquen más. Están protegidos, recuérdenlo, por nosotros. Están protegidos siempre y cuando lleven a cabo lo que les pedimos. Tengan cuidado, porque quieren desequilibrarlos. Aquí el maestro Alaniso nos dice, están protegidos por nosotros. Siempre y cuando, recuerdo que nos acaba de decir, y como nos repiten muchas veces, siempre y cuando cumplan con lo que les pedimos, sobre todo el respeto a la vida, a no criticar, a respetar a nuestros semejantes, a ser tolerantes, a ser comprensivos, a no consumir alcohol ni drogas. Yo creo que eso pues no es muy difícil, aunque a muchos seres humanos en este planeta Tierra pues se les hace algo imposible. Realmente hemos observado, y ustedes también seguramente, que hasta en sus familiares, como dicen, su carne, su carnita, su pollito, su pescadito, y lo dicen hasta con cariño para sentir que todo lo que están comiendo, que representa la muerte de los animalitos, es bueno para su organismo, porque es una mala costumbre que tal vez han acarreado y han arrastrado de generaciones. Entonces sí es algo muy triste que para el ser humano normal, aparentemente de este mundo, se le haga imposible respetar la vida, dejar de consumir alcohol y sobre todo las drogas. El maestro Alaniso nos hace un ejemplo en esta meditación, por cierto, de que tengamos mucho cuidado, de que a veces nos dicen una copita y poquito, no pasa nada, pero recuerden que eso abre canales para la energía negativa del ser de la oscuridad. Entonces vamos a seguir compartiendo lo que el maestro nos dice en esta meditación que acabamos de escuchar. Tengan cuidado. Tengan cuidado porque quieren desequilibrarlos. Ustedes son nuestros consentidos. Son consentidos por nosotros. Porque tienen cualidades especiales. Porque son buenos. Y les pedimos que sigan así, sean buenos, sean grandes, sean vida. Quiero verlos progresar y dar la alegría a este mundo. Nosotros queremos que ustedes den la alegría en este mundo y que sean los ángeles que van a transmitir nuestro mensaje, los ángeles de la tierra. Ámense auténticamente, comprendan a sus semejantes, aunque ellos cometan errores. Les voy a pedir que hagan un análisis de su vida. Todos los días pueden hacer un análisis de su vida cuando meditan, un análisis de su vida y sus pensamientos. Hagan su meditación para ustedes mismos. Cierren sus ojos y al día siguiente practiquen lo aprendido. Sean aplicados para aprender y entender el mensaje. Porque los vemos que quieren ser los mejores alumnos, que se preocupan por estudiar y quieren ser los mejores. Eso nos agrada. Yo, su maestro, que les habla, he conocido muchas cosas en el universo. He conocido todo, hasta el ser de la oscuridad. Ustedes serán reconocidos como contactados en este mundo para transmitir este mensaje. Van a ayudar al ser humano, a sus compañeros y a los seres que conocen. Recuerden, no pensamientos de negación ni críticas. Demuestren que hay una paz total en ustedes y en sus mentes. Su condición mental
en este mundo de la mayoría de los seres humanos es deplorable. O sea, que es muy mala y muy triste. Acá en la parte final ya de esta meditación nos sigue comentando el maestro Alaniso. No les pedimos nada que no puedan hacer. Es muy sencillo el mensaje. No les pedimos nada de lo que no puedan hacer. Díganos, si podemos contar con ustedes, porque recuerden, la luz del Padre está con ustedes. Queremos que se conviertan en ángeles en la tierra, que los vean con mucha paz. Ustedes son los elegidos, tienen que trabajar. Ustedes son los que nos van a representar. Y procuren no tener ese defecto de no estar en paz. Todos los días voy a ver al Padre para decirle, Padre, vamos bien, estamos trabajando. Todos los días el Padre me dice, no quiero perder a mis hijos, ayúdenme. Todos los días trabajamos. Soy su maestro Alaniso, que como siempre les digo, tengo un compromiso gigantesco con el Padre mismo, también con el Maestro Jesús, porque ha sido una misión muy difícil enseñar al hombre a amar, enseñar al hombre a pensar. Por eso les digo a ustedes, siéntanse orgullosos al escuchar, porque al escuchar vibra su ser. Ustedes son nuestros consentidos. Por haber escuchado nuestro llamado, yo sé que no nos equivocamos al escogerlos, pero recuerden, ámense, ámense mucho, y también a nuestro Maestro Jesús, al Padre, y a la Gran Madre también, ámenla, porque ella estuvo también aquí como nuestro Maestro Jesús, como ser humano que caminó junto al hombre, y la Gran Madre como una niña se manifestó en la tierra. Amor es la clave, recuérdenlo. Y yo les pido que estén unidos y en paz. Amor, comprensión y fuerza. Este es un pequeño resumen de esta meditación. Espero que les haya gustado porque es muchísima información. Son muchísimos datos y muchísimo pues conocimiento que nuestro maestro Alaniso nos transmite. Ayer estuvimos escribiendo también el resumen de la meditación del maestro Aliestro y nos damos cuenta, durante muchos años nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pero especialmente el día de ayer y a comparación del día de hoy de este resumen, el maestro Aliestro habla de una forma más rápida, más fuerte. El maestro Alaniso es un poco más, habla con más cadencia, con más calma, con más pausa. Por eso a veces nos da oportunidad de escribir con más claridad su mensaje, de poder entenderlo diferente, pero es la personalidad de cada maestro. Cuando teníamos la experiencia y la bendición, naturalmente, de estar en las meditaciones en vivo en Villa Sarita, a Sarita le causaba mucha simpatía, pero también se preocupaba porque el maestro Aliestro la llevaba rápido. La llevaba rápido con la transmisión de su meditación, la llevaba rápido con la voz. A veces Sarita se detenía a tomar agua porque el maestro Alaniso se entiende porque Aliestro, mejor dicho, nuestro maestro Aliestro, con su fuerza, con su personalidad, pues de una forma de hablar muy enérgica, muy fuerte y muy directa, y
a nuestra Sarita la llevaba en una forma muy rápida, dictándole la meditación y haciéndola hablar para transmitir todo lo que el maestro Aliestro deseaba transmitirnos y toda su fuerza y su energía. Sin embargo, el maestro Alanizo, con más cadencia, con más calma, con más pausa, nos transmitía sus meditaciones así como lo que acabamos de escuchar. Y por eso a veces pues podemos escribir, podemos entender un poco más fácil esas meditaciones del maestro Alanizo, porque es un maestro que tiene mucha paciencia y que tiene mucho amor hacia nosotros, y siempre tiene mensajes de mucho ánimo, de mucho entusiasmo para levantarnos, de muchos conocimientos. El maestro Alanizo es un maestro conocido en todo el universo. Nuestros otros 8 maestros no lo han hecho saber. Que el maestro Alanizo nunca, nunca lo diría. Nuestros otros maestros nos han dicho que el maestro Alanizo lo respetan mucho. Por eso dirige esta misión en este contacto. El maestro Alanizo es un maestro del universo, un maestro conocido en todo el universo, y lo que entendemos en esta meditación, porque él mismo lo dice, que ha vivido y ha conocido todo, prácticamente todo en el universo, y hasta el ser de la oscuridad. Entonces, solito el maestro Alanizo se delata, porque él mismo dice que ha vivido muchísimas cosas, ha conocido prácticamente todo el universo. Ha tenido muchas experiencias, conoce casi todo lo que existe en el universo, y digo casi todo porque el universo es inmenso, entonces quiere decir que el maestro tiene muchos conocimientos y que es conocido en todo el universo, y es verdad lo que nos han transmitido nuestros otros 8, 9 maestros. El maestro Alanizo es un gran maestro. Gracias a todos por estar aquí en vivo. Vamos a escuchar otra meditación más. Gracias por estar aquí en vivo. Bienvenidos a todos aquellos compañeros de estudio. Estamos estudiando, analizando las meditaciones, y a continuación vamos a escuchar otra meditación del maestro Alanizo para que puedan darse cuenta que él habla con mucha calma y nos habla con mucho amor, mucha paciencia y sobre todo con mucha luz, mucha energía, con mucha fuerza, para que nosotros podamos entender con más claridad su mensaje de amor y de esperanza para toda la humanidad en este tiempo. Van a decir con mucho orgullo que somos los buenos. Definitivamente sí, es lo mejor que hemos encontrado en la Tierra, y no queremos que nos echen a perder a los que están esforzándose tanto. Ustedes tienen que estar conscientes de que ya su compromiso se está cumpliendo. Ayudar al padre a recuperar a sus hijos y ver a estos seres humanos que hacen atrocidades con cierto amor. Porque hay gente que lógicamente no nos gustaría ver como alguien aquí en un lugar muy alto. Vivamos juntos este tiempo de preparación. Yo como maestro sí estoy frente a ustedes, sí los estoy escuchando, y sí quiero que sepan que en ningún momento los dejamos solos. Por ello, yo les felicito y les pido que tomen más en serio esta meditación que van a hacer. Muy en serio, porque no estamos jugando. Y cuando ustedes se pongan a soñar que vamos a poder habitar un lugar muy hermoso, nuestra vida va a cambiar, vamos a darle a nuestros hijos un verdadero paraíso y todos esos malosos que desaparezcan. Nada más pidan que se vayan al lugar adecuado, para que puedan recapacitar. Siempre se les va a dar la oportunidad de pensar y siempre se espera un poco de tortura
de cada ser humano que existe. Lo maravilloso es viajar de un lado a otro, ayudar a muchos seres que les puedan pedir ayuda o ser ayudados por ellos. Todo está planeado y todo está perfecto. Solamente queremos que todos ustedes que nos escuchan se mantengan unidos y tranquilos. Ya no permitan en ningún momento que entre la crítica donde están ustedes, porque entonces se echa a perder el encanto de poder ser partícipes de algo tan grande. En ningún momento acepten la crítica de nadie. Díganles que hay que amarlos y que los observen desde otro punto de vista, que aprendan a comprenderlos. Eso es lo más importante. Pero ya es tiempo de que no exista una sola etapa de crítica de quienes nos escuchan. Están muy preocupados porque dijeron y no dijeron. Nada de que dijeron no dijeron. Lo que van a decir es lo que tiene que ser. Y cada uno se pondrá el saco, como dicen ustedes, para pensar que ya puede trabajar intensamente la misión más difícil que se ha dado sobre la Tierra. Van a poder viajar en las naves, van a llegar a cualquier lugar por recóndito que sea, van a ser reconocidos como contactados, van a vivir una aventura increíble. Pero recuerden, sí somos maestros muy exigentes, porque no queremos que a la hora de la hora empiecen a decir que se aprendieron y sean personas que cambien radicalmente y malutilicen toda la formación que les hemos dado. Por ello, si los seleccionamos con tanto amor, sigan siendo lo que son. Y bueno, no les voy a decir que no critica porque sí los he oído, pero la crítica es algo destructivo. Así como se ve terrible lo que hace el hombre con el hombre, también con la crítica pueden hacer cosas que no deberían suceder. Yo soy un maestro y siempre he buscado la forma de decirles: aprendan a escuchar, aprendan a vivir, aprendan a entender por qué existen y aprendan a entender por qué el Padre les ama tanto. Aunque no lo crean, tienen cualidades que nosotros sí les vemos a casi todos, a casi. Todavía hay por ahí unos remanentes de personas que les gusta mucho la crítica y la tenemos que quitar. Pero lo que sí, yo sí les pido con todo mi amor es que se apuren en practicar lo que estamos enseñando, que estén dispuestos a todo, que le digan a sus ángeles: ya me da una vuelta, voy a conocer un poco mi planeta desde otro punto de vista, y ellos sabrán si los llevan o no los llevan. Así que ustedes tienen que demostrar que se gana, que se puede llevarlos a pasear. Cuando, como el niño que pide: llévame a pasear, préstame tu coche y me lo llevas a pasear, así van a pedir ustedes. Como el niño que pide: llévame a dar la vuelta, llévame a conocer, y les van a decir ellos: bueno, ya estudiaron, ya saben ser como debe de ser un ser que está preparándose para estar con el Padre. Entonces, con mucho gusto, los invitamos a la nave, a cualquiera de las nuestras, porque son millones de naves, para que puedan viajar y conocer lo maravilloso que es el universo. Y entender este planeta, mirar alrededor de él, para ver cuánta necesidad hay de volver a pensar. Que no sean personas que se les olvidó totalmente pensar. Que se recuperen, se les va a dar oportunidad. Naturalmente, a los que sí cubran todos los requisitos van a tener sorpresas muy agradables. Por eso, pues si quieren ustedes vivir algo increíble, pues a trabajar. Todos los días vean uno de los mensajes, todos los días a salir, llévenos a la práctica, y el amor hacia sus semejantes es el amor que se le da al Padre, porque son sus hijos. A todos aquellos que tienen hijos, si tienen un amigo que los quiere mucho, usted se lo agradece. Y lo mismo siente el Padre, que le ayuden a rescatar a estos hijos que aman tanto. Tristemente, sí le han olvidado, porque lo ponen en un templo con algo fastuoso, unas puertas muy altas. No sé si porque piensan que tiene que ser así, y no se dan cuenta que el Padre sí les está escuchando. Y sí siento un deseo infinito de verlos crecer. Y sobre todo, ya no pongan tanto al Maestro Jesús crucificado. Les quieren recordar que han pecado mucho y que el Maestro Jesús tuvo que ser crucificado. Él lo hizo, y si no, no iba a dejar recuerdo.
porque me han borrado de la faz de la tierra. Yo tuve que aceptar hacer algo impactante para que pudieran recordarle. Pero lo que más le interesa al Maestro Jesús son los mensajes que él dio, que ahora van a ser, seguir siendo parte de la nueva era. La nueva era de ustedes. A ver, no han leído todos los libros, pero no importa, nosotros vamos a seguir dando y van a seguir aprendiendo. Con mucho amor les pido, hagan algo impactante. Sean seres que ya pueden aportar la cura de una persona. ¿Cómo? Amándola, amándose a sí mismos, no dudando y cumpliendo con todos los requisitos que nosotros ponemos. Así que va a darle gusto a que lo hagan ver que realmente sí levanta de su cama de dolor a un enfermo. Por ello, los quiero practicando. Son millones de enfermos. Tenemos que ayudar a los padres a recuperar a sus hijos. Una persona que sale de un hospital curada cuando estaba sentenciada a muerte, en su agradecimiento naturalmente, busca al padre y se puede transformar en un ser que realmente presenta vida. Y tal, algunos de sus hijos que han cambiado y que lo ven o lo aman como si fuera el compañero más cercano y lo aman intensamente. El padre no tiene exigencias de una persona rica ni se siente superior a nadie. Y aunque para nosotros pues es lo más grande que existe, pero él sigue siendo la sencillez absoluta que representa al padre. Por ello, cuando vean ustedes a alguien decir que no es verdad, no criticando a la gran madre, ustedes ya van a tener almas para que, no porque nos preocupe lo que le va a pasar a la gran madre, ya no le va a afectar, pero sí le va a doler mucho, porque ella hace todo para ayudar a esta humanidad, todo lo que se puede hacer. Ella ama también a todos los hijos del padre y ella quiere terminar con ese dolor en la tierra. Por ello, se sienten ya seguros con lo que han estudiado, porque van a pasar exámenes finales ya pronto. Pónganse a estudiar, recuerden. Es hermoso tomar un mensaje y aprender todo lo que se les enseña ahí. Que se sientan ustedes orgullosos de poder memorizar todo lo que se les está enseñando. Y eso los hace sentirse seres que tienen más grandeza que ningún otro y que realmente van a poder trabajar con nosotros. Soldados son, pero no queremos dejarlos atrás. Los soldados buenos tienen que tener sus condecoraciones y además lucir esos uniformes de luz que les hemos dado. Y a ustedes se les va a dar cosas especiales. Pero recuerden, si exijo y pido que no tengan ya ningún problema con sus semejantes y son seres que saben amar, entonces siéntanse orgullosos porque ya de un momento golpiza todo este movimiento. Pues si seguimos planeando, miren, un día de estos cuando puedan recibir este movimiento los vamos a llevar. No, ya no podemos esperar mucho. Lo que no queremos que se vayan a quedar en la otra galaxia, en un planeta en tercera dimensión, volviendo a empezar con memoria de lo que pudieron haber tenido. Entonces no queremos que eso suceda. Queremos que se extienda el mensaje con mucho amor. Que no se sienta nadie superior a otro y que no exista la crítica entre todos. Por ello yo les digo con mucho amor que nos sentimos orgullosos de ver que hay gente que sí siente que ama, que explica lo que quiere explicar, que tal vez se les olvidan algunas cosas, pero en todos los CDs hemos puesto todo lo mejor que tenemos para que ustedes puedan transmitir a otras personas. El amor es la clave, recuerden. Y con el amor vamos a triunfar. Pero vean a sus semejantes que están haciendo el esfuerzo por entender. Enséñenle. Hasta utilicen riéndose, platicando. Utilicen frases maestras. Así dicen los maestros. Así dicen nuestros ángeles. Para que también ellos tengan el interés de entrar en conversación con nosotros. Les vamos a dar esa facultad. Ya queremos que se comuniquen bien con su ángel. La forma telepática que les hemos pedido, pero ya tienen que hablar con él con más seguridad y él les va a guiar en todo lo que tenga que hacer, él y ella, pero son dos. Entonces hay que trabajar
Claro que si los ven hablando como al aire, se van a reír la gente. Es mental, ustedes van a hablar con ella. Y cuando estén a solas, entonces sí, ven hasta gritar lo que están sintiendo y lo que sus ángeles quieren que practiquen, para que ellos les den la autorización y les dé el visto bueno de lo que están haciendo. Somos millones, millones de seres trabajando para la misión más difícil que se ha dado sobre la Tierra. Ahora, en otros planetas, pues solo que se perdió, porque todavía no había una forma de hacerlo regresar, pero nunca hay tanta maldad. Están, pero poniéndose de acuerdo, porque los seres de los criados se están atacando. Entonces ellos siguen trabajando y por eso van a vender mucha droga para que así puedan ser muy ricos y poderosos sin darse cuenta que con eso van apagando totalmente su luz. Y que no es el dinero que les da la felicidad, porque pronto no va a haber dinero. Simplemente va a haber la forma de vivir y convivir con otros seres que puedan entender el mensaje. Por ello ni se preocupen ustedes. Nosotros sabemos cómo lo vamos a hacer. Y porque ahorita les dejamos un margen de económico para que vivan tranquilos, porque viven más grandes. Y ya sé que les gusta a ustedes vestir muy bien, hacer con nosotros todo lo que se les va a dar, pero pongan mucha atención en practicar todo lo que les hemos enseñado. Mi amor por ustedes es muy grande. Yo luego también, como se imagina, me pongo a preparar mi clase que voy a dar cuando vengan todos, y me pongo a decir, esto me lo entienden unos, esto otro me lo entienden nosotros. Va a ver que no todos entienden bien el mensaje, pero ustedes les van a ayudar para que puedan participar en lo más hermoso que va a ser el día de la inauguración de todo lo que es este mensaje, porque es una escuela que termina y se van a inaugurar todo eso. Entonces así les vamos a dar el premio que tanto han esperado. Pero por el amor del Padre, no confundan lo que dicen los mensajes. Ámense mucho y amen a sus semejantes. Tranquilidad, amor, paz, es lo que les pedimos a ustedes para que vayan recibiendo ya su diploma, su túnica que les vamos a dar cuando se reciban, y que puedan ya darse a conocer para que ayuden al hombre a cambiar, al hombre a creer y al hombre a ser digno hijo del Padre. Por eso les vamos a dar mucho trabajo, no se preocupen. Si querían trabajar, ahorita nada más están practicando lo que es el principio, lo que va a ser el final, que está muy cercano. Van a recibir sus diplomas. Son algo especial, no como los que hay aquí en la Tierra, ¿eh? Entonces sí, son para nosotros, son muy bonitos. Y ahí los tenemos ya puestos para que se vea quién es. Con mucho amor, sí, nos correspondieron. Y entonces sí, vamos a poner una especie de galería en donde van a estar todas las fotos de todos ustedes, poniéndonos en la categoría que les tocaba. Y les vamos a dar su ropa adecuada y van a ser personas que sí llamen la atención, pero por lo bueno. No crean que vamos a dejar que lo estén atacando, porque todavía no pueden aprender lo que se llama la sencillez. Amor es la clave, y vuelvo a repetirlo porque es lo que yo quiero que entiendan. Además, yo sé que van a querer tener la facultad de curar. Curar a un niño es más fácil. Se siente algo agradabilísimo. Pero tienen que los padres entiendan que dejen que se le cure. Y entonces tomen a los padres bajo su poder, sobre protección, para que los padres no impidan la curación. A todos los vamos a nombrar, vamos a decirlo así, pastores de la luz. Y van a decir, ¿cómo? ¿Pastores? Sí, porque están ayudándonos a que sean muchos los rebaños de seres inocentes que van a recibir todo lo que nosotros queremos darles. Por ello, yo más les pido tranquilidad, amor y paz. Y verán que van a empezar a disfrutar, a pesar de lo que está sucediendo fuera, ustedes van a disfrutar de nuestra compañía y van a disfrutar de todo lo que les podemos dar. Porque naturalmente aquí es un esfuerzo, hay que darle una remuneración, porque si no, no se sienten atractivos. Y como sus ángeles los van a transformar en seres muy hermosos, entonces sí se van a sentir que
hicieron justicia, porque hicieron muchos desvelos para poder aprender. Así que por ello les pido, al dormirse, pongan un mensaje y el otro que practiquen. O cuando estén haciendo alguna otra cosa, pongan el mensaje para poderlo practicar. Pero estén pendientes de que todo lo prometido se va a iniciar ya. Y ustedes van a ser representantes nuestros y con mucho amor les digo, gracias por creer, gracias por escuchar, gracias por ser como son. Porque si los escogimos fue porque tienen cualidades muy hermosas y no queremos que vayan a perder. Cuando vienen a atacarse, no sé, a otros, con ese famoso chisme que por más que quiero que lo quiten, no lo han quitado del todo. Pero sí los vemos buenos, con deseos de triunfar, deseos de trabajar y deseos de ser parte de esta transmisión que ya está terminando. Con cuánto amor les llamamos y con cuánto amor sé que no nos promesa. Y así es como escuchamos al maestro Alaniso, como les decía, siempre agradeciendo, como nos dice al final. Gracias por creer, gracias por ser lo que son y gracias por escuchar. Nuestro maestro Alaniso siempre agradeciendo y nos dice algo muy interesante, por cierto. Nos dice que ellos han visto lo que nosotros realizamos, a veces que nos hemos desvelado para aprender y para, pues para estudiar, para meditar, para compartir, para transmitir su mensaje, y personalmente pues es verdad. Y a veces nos da esas cosas que escuchamos, nos da muchísimo gusto porque realmente esta meditación, por ejemplo, es del año 2019. Nos desvelábamos al regresar de Villa Sarita, regresábamos aquí a nuestro hogar y de todos ustedes en la madrugada, a las 2, 3 de la madrugada de la meditación de Villa Sarita. O a veces llegábamos y todavía hacíamos un resumen para compartírselo con todos ustedes, hacíamos una publicación con una imagen, agarrábamos, tomábamos una frase, una oración, se la compartíamos a todos ustedes. Meditábamos por las noches y a altas horas de la noche. Es verdad lo que nuestros maestros nos dicen y yo creo que a todos ustedes también les ha pasado algo parecido. Nos hemos desvelado a veces, nos hemos llevado mucho tiempo para tratar de aprender, para tratar de estudiar, para tratar de prepararnos. Hemos tratado de hacer un esfuerzo, un gran esfuerzo, y créanme que nuestros maestros sí lo valoran, sí nos observan, claro que sí, sí se dan cuenta de todo eso porque llegábamos a Villa Sarita y este era su mensaje. Veían cómo éramos capaces tal vez de hacer un esfuerzo inaudito, lo que tuviera nuestro alcance para poder llegar con Sarita, para poder estudiar, para llegar a nuestras clases, para aprender, para prepararnos, para tomar apuntes, para muchísimas cosas, para convivir con Sarita, para saludarla, para darle un abrazo, para platicar con ella, para compartir un alimento o escuchar a Sarita, porque siempre estar con Sarita era escuchar una experiencia nueva que aprendimos y que compartimos con ustedes, tratamos de compartir cada una de esas cosas. Una experiencia de vida muy hermosa durante muchos años, como siempre les hemos compartido, simplemente para que se den una idea, como un ejemplo de lo que ha sucedido en este contacto de Sarita durante 50 años. Por eso nos llena de mucho orgullo y de mucha alegría seguir trabajando, porque recuerden que esto no termina, esto continúa, porque así como nosotros desde el primer día creímos, nos llenó nuestro ser, vibró nuestro ser, como nos dice el maestro Alaniso, vibró su ser cuando nos escucharon, cuando nos escuchan, y eso quiere decir que entienden y razonan nuestro mensaje.
Y precisamente cuando pues nos sucede eso, en este tiempo pasa exactamente lo mismo. Vibra nuestro ser para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir compartiendo, para seguir trabajando de todas las formas que esté a nuestro alcance. Por eso seguimos aquí de pie con más fuerza y buscamos otros medios, otros canales para seguir compartiendo y seguir creciendo, y que este mensaje no haya terminado con la partida de Sarita, porque recuerden que Sarita el año pasado pues partió, cumplió su misión en este mundo terrenal, trascendió, pero nos dejó un legado maravilloso para continuar todos nosotros, para seguir la continuidad de todo este mensaje que yo sé que nuestros maestros orgullosos seguramente y sonrientes deben de estar, porque sus niños siguen adelante, siguen trabajando, siguen meditando y siguen formando grupos, pero auténticos grupos de estudio, de meditación, círculos de meditación, como lo pidieron especialmente el maestro Alaniso, lo pidió hace muchos años, que se formaran círculos de estudio, que se formaran círculos de meditación, porque ya era un tiempo muy crucial, muy importante en este momento de hace ya muchos años hasta hoy en día, porque recuerden que el tiempo para ellos, pues imagínense, 25.920 años es simplemente un periodo, un tiempo que se cumple, imagínense 20 años, 10 años, pues prácticamente, pues si el tiempo es infinito, pues imagínense, simplemente es un suspiro. Eso lo hemos entendido perfectamente. El tiempo es relativo, el tiempo es diferente en el universo, el tiempo es diferente en cada punto que ustedes pudieran estar en el universo. Por eso se cumplen tiempos y por eso el universo gira, los planetas giran, las galaxias giran para marcar tiempos simplemente. Y no quiere decir que en un planeta que no sea la Tierra tienen el mismo calendario gregoriano, llevan, por ejemplo, el mismo tiempo, sino cada tiempo, cada planeta tiene su tiempo. El tiempo de los tiempos, en los tiempos que se vive en el universo, son infinitos y giran con una continuidad perfecta. Bueno, de esa forma es como nuestros maestros lo dicen y lo compartimos para todos ustedes. Gracias a todos por seguir juntos. Espero que les haya gustado esta meditación y este estudio. El maestro Alaniso nos pide, por cierto, algo muy importante: tranquilidad, amor y paz. En esta meditación la repite 3 veces aproximadamente. Nos pide tranquilidad, amor y paz. Que eso es algo muy importante que debemos de tener en este tiempo, entre muchísimas cosas que siempre nos pide, pero especialmente el maestro Alaniso nos dice eso, que debemos de ser unos estudiantes con todo el ánimo, con toda la alegría, porque cuando se prepara, pues está orgulloso de lograr una meta, orgullosos de nosotros mismos, mi conocimiento en este estudio. El amor del Padre está con todos nosotros siempre, como Sarita nos enseñó. Sarita siempre se ponía muy contenta cuando canalizaba al Padre, cuando canalizaba a la Gran Madre, porque recuerden que Sarita sentía un inmenso amor por la Gran Madre y por el Maestro Jesús también, naturalmente. Y ella era muy feliz, era su vida todo este mensaje, y por eso nos llena de mucha alegría el recordarla y decirle gracias, Sarita, por todo tu amor y por todo este legado, este regalo maravilloso de las estrellas para todos nosotros. Y seguiremos siempre tu ejemplo y siempre transmitiendo y compartiendo esta enseñanza tan extensa y tan maravillosa de nuestros maestros de las estrellas. Gracias a todos por seguir juntos, donde quiera que se encuentren. Sigamos todos juntos hacia adelante, siempre con la fuerza del amor. Les saluda como siempre desde la Ciudad de México en vivo su compañero de estudio René Martínez, que como siempre les dice muchísimas gracias, gracias por sus mensajes, gracias por su apoyo y gracias por estar aquí, por su tiempo, por ser lo que son, y nos vemos muy pronto.
Niño René, tu amor ha sido muy grande, tu entrega total. Has logrado hasta colarte aquí en Tepoztlán. Todo te va a salir bien. Nada más apoya mi sedita, no te preocupes. Pero haz meditación. Pueden venir a hacer meditación de las que ya dicté. Pero sí, te necesitan un descanso. Pero tú has hecho lo imposible por aprender. Has tenido tus problemas y sin embargo pues los tratas de arreglar. Y lo que yo quiero es que sigas adelante como vas. Porque ahora sí, ya se vino lo más grande. Van a ver lo que somos capaces. Somos millones, no miles de naves que se están viendo. Cada vez va a aumentar más. Y ahora sí ya viene el movimiento fuerte. Y entonces tú también vas a recibir recompensa. Si te vamos a subir. Y si vas a poder presentarte ya como un verdadero contactazo. Eso ya está en puerta. Así que tú tranquilo. Con mucho amor te digo. Bienvenida a la misión más grande que se ha dado sobre la tierra, la del Maestro Jesús. Gracias, Fer. Gracias. Qué bonito. Da la buena noticia. Así me dicen. Ya. Niño René, tu amor ha sido muy grande, tu entrega total. Has logrado hasta colarte aquí en Tepoztlán. Todo te va a salir bien. Nada más apoya mi sedita, no te preocupes. Pero haz meditación. Pueden venir a hacer meditación de las que ya dicté. Pero sí, te necesitan descanso. Pero tú has hecho lo imposible por aprender. Has tenido tus problemas y sin embargo pues los tratas de arreglar. Y lo que yo quiero es que sigas adelante como vas. Porque ahora sí, ya se vino lo más grande. Van a ver lo que somos capaces. Somos millones, no miles de naves que se están viendo. Cada vez va a aumentar más y ahora sí ya viene el movimiento fuerte. Y entonces tú también vas a recibir recompensa si te vamos a subir y si vas a poder presentarte ya como un verdadero contactazo. Eso ya está en puerta. Así que tú tranquilo, con mucho amor te digo, bienvenida a la misión más grande que se ha dado sobre la tierra, la del Maestro Jesús. Gracias, Fer. Gracias. Qué bonito. Da la buena noticia. Así me dicen. ¿Está sale? Sí, listo. Amado Padre Celestial, en este momento voy a entrar en meditación y decreto con todo mi corazón que me uno mundialmente con todos aquellos de mis hermanos que vienen realizando sus trabajos de meditación para que estemos juntos formando la gran hermandad universal, porque no existe un hermandad más grande que la propia creación de Dios. Y también para que todos estemos unidos en una sola fuerza como lo desea nuestro Padre. También me uno a la gran corte celestial y al universo al que pertenezco. Amén. En nombre sea de Dios. Listo. Gracias, gracias. Qué bonito. Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerlo útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, puede estar en el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo. Sean uno solo.
en toda la luz. Así como en todas las formas. Así como en todas las formas. En toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impida nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Que así sea.